bienvenido. Feliz Día del Periodista, Betito. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Feliz día para vos también. Gracias, Beto. Ahí se corta, Beto. Vos también, ¿me escuchás? Ahí está, ahí estamos. Ahora sí. Sí, sí, Betito, ¿estás? Está rara la señal, no sé por qué. No, se corta, Betito. ¿Qué pasó? Estaba dando ideas yo justo mientras tanto te voy... Si vos me escuchás, yo te voy contando de que decía que era una buena oportunidad para meter una bomba ahí y no dejar ninguno. Sí, sí, totalmente, Marce. Pero bueno, vení vos, yo no me voy a hacer cargo. Sí. ¿Nos ven un poco mejor ahora, Marce? Ahora sí, papá, ahora sí. Bueno, contame quiénes están ahí, a ver, más. Sí. Bueno, hay muchos, por supuesto, colegas de todos, ¿eh? Mirá, vamos a empezar. Voy a mover yo nada más, no me voy a poder de mover tanto por el tema de la señal. Sí, sí, yo voy a ir recorriendo, Danita, que está en cámara, me va a ir siguiendo. ¿Cómo estás, Lauri? Feliz día. Es un único momento este. Claro, en todo el año. Juntamos, exacto, me encanta venir a mí. Bueno, ¿la estás pasando bien? Hermoso. ¿Tomaste el rico desayuno? Riquísimo, unas facturitas había que estaban baratas. ¿Me llevo dos, se puede, no, en el bolso? Fíjate. Para la mamá, me llevo. Yo me llevo un par. Llévate tranquila. Ahí está la Laurita Berens. Mira, acá tenemos al equipo de A la Mañana Noticias que... acabamos de ver recién. No, qué hartantes. Sí, bueno, pero para que lo vean... Que son los come gratis. Escuchame, Marce, para que vea verdaderamente cómo son. Porque viste que ahí en el piso se hacen lo serio, que esta, que no, la otra. Mirá, ahí está. Ahí está. Todo. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Cómo va? Bueno, acá estamos escuchando. Para que yo lo estoy escuchando al Marce también todo lo que está diciendo. Que le mandan un saludo muy grande. Dice que a todos le pongas mucha Hellman. Ay, se cortó. Sí, ahí está. Ahora, a ver. Se había cortado un poquito. Yo te escucho. Ah, bueno, sigamos entonces nomás, sigamos. Yo te veo medio entrecortado, pero bueno. Es la señal. Bueno. Sí, ahí la, sí, acá adentro es la señal. Bueno, la tenemos a la Sole, acá también Sole Zacarías. ¿Cómo estás? Y gracias obviamente por la invitación. Yo estoy bien, no sé usted. Acompañándonos. Sí, bueno, feliz día a todos. La verdad que quiero agradecerte, Marce. Quisiera que estés acá, pero bueno, lamentablemente te voy a guardar un poquito, porque viste que acá son como pirañas. Sí. Ahí está. Sí, pero quería agradecer el profesionalismo, el acompañamiento de toda la vida que siempre tuvimos de parte de ustedes. Bueno, el equipo que hay es impresionante, la calidad humana, así que bueno... Qué más que merecido, esto es poquito en comparación a lo que significa este día para nosotros. Así que felicitaciones a todos. Gracias, Sole. Gracias, ahí Sol, está. Un besote. Soledad Zacarías. Bueno, acá esta cara ya está conocida. Está, basta, Giachero, por favor, se lo pido, le voy a retirar el plato. Sí, está bien, cuídelo. Tengo que retirar el plato. Toma, Sole, sí, hacete cargo, por favor. No, pero vos, no, tráelo. Está Moixi Scuti, que va a ser lo mismo, hay que guardarlo para la gente que viene después. Ahora, Danita todavía no comió, así que se lo guardo para Dana. Usted no toque nada, Giachero. No, vaya. Vaya, tranquilo, Beto, yo cuido. Tenés el aquelarre acá atrás. Tenés el aquelarre, sí. Que está Sonia Kansi y Vanessa Vitti. ¡Oh! Esa es la primera, sí. Que se muerde envenena a la otra. Ay, me quedé sin señal, justo. Ay. Qué lástima. Que justo en ese momento ahí de la aquelarre. A ver si lo podemos recuperar a Beto. Betito se clavó del todo. Si vos me escuchás, se clavó. Claro, Beto me puede escuchar por teléfono. Se clavó del todo, papá. Justo me parece que la cámara no quiere ir hacia allá. Claro, yo pensaba que era en la Muni, claro, no es en la Muni, es en Parque Estancia La Quinta. Había título para eso, chicos. Es la magia del aquelarre, es la magia del aquelarre. ¿Se habrá cortado? Me parece que se cortó. No, muy mala señal, chicos. ¡Qué lástima, Beto! ¡Qué lástima! Bueno... A ver si lo recupero. ¿Está? ¿Recuperamos? Ahora sí te recuperé, Beto.
¿Me recuperaste, Marce? Sí, ahora sí, papá. Contame. ¿Me escuchás contando ahora? Ahora sí, las tenemos a las chicas. ¿Cómo estás, Vane? Bueno, empezamos otra vez. Hacé de cuenta que no salió nada. ¿Qué te decía mi amigo del alma? Bueno, depende, ¿no? Depende de qué alma. Hola, corazón de mi vida. Che, 27 años de egresados. Ay, no quiero hacer cuentas por la edad. Nunca hace cuenta. Bueno, no, feliz él dice que supuestamente tiene 30 años, ¿sí? Ah, está bien. 30 años casi de periodista. Che, te quiero, gordo, lindo de mi corazón. ¿No me dijiste si esta noche salimos o salimos? Salimos todas las noches, ¿vale? Ahí está. Nosotros festejamos. Todas las noches, aprovechamos. Todas las noches, dice. Todas las noches, todas perfecto. Las noches. Bueno, voy a estar preparada para esta noche y la de mañana también. Feliz día no, a todos. No, no, no te escucha la Vanessa. No te estoy escuchando, Marce, así que no digas cosas que no corresponden. Feliz día al resto de los periodistas. Feliz día a nuestros compañeritos, que los queremos mucho, de la Pérez Gaudio. Así que acá estoy con la One, con la número uno, con la colorada, que te hablo un ratito. Ahí las estoy viendo. ¿Querías decir algo para la que la quiero? ¿Qué voy a decir? Que las anécdotas que tenemos. ¿Qué te quiere? Mucho. Que venga, un día que no sea tan yegua, que venga al programa, a contar anécdotas al programa. Que venga a contar anécdotas al programa. Que sea la sección anécdotas. Ahí le voy de a decir, Vanesita, dice que no seas tan yegua, que vayas un día a contar anécdotas al programa. Ahora que me levanto hace como 15 días a levantarme, a trabajar, tengo que ir un día a las 10. Pero bueno, yo colaboro. Mira, le pasé ayer toda actividad para la próxima semana de su programa. Yo soy una amiga fiel y colaboradora fiel de Yo Te Avisé Sin Estar. Ahí está, bueno, bárbaro entonces, qué mejor. Claro. Mira, y acá la tenemos a la Sonita. ¿Cómo está, Sonita? ¿Cómo andas, Beto? Hola, Marce. Bueno, hola a todos. Feliz día. Un día que hay que honrar en todos los momentos. Yo no fue una carrera, lo mío fue de oficio. Y bueno, y hemos tratado de alguna manera u otra de hacerlo lo más honorable posible, lo mejor posible y siempre apuntando y subiendo escalones, ¿no? Que de eso se trata también en la vida, de ir creciendo. El intendente y Abelardo, 38 años que empecé en esto, no sigo. 38. Claro, no sigo. Claro, siempre está. Eso la van a copla y siempre se sigue uno haciendo alguna cosa, porque lo lleva en el alma. Y bueno, yo quiero desearles un día que actúen con la conciencia de la... Hoy nos trataron de ensobrados, me decía alguno, pero vendría bien de último. No, no, perdón, era una chacarrillo. No, Marcelo. Está todo bien, yo quiero que esto sea honrar esta profesión o el oficio, que de eso se trata, porque la responsabilidad de informar es para con la gente y cada una de las personas que ven. Y eso es lo máximo que puede tener un periodista, responsabilidad y ser honorable. Beto, feliz día. Y sé que esta noche andan de joda. ¿Quién? ¿Ustedes no salen? No, yo no. No, 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 es Vanessa y Marcelo. Sí, es verdad. Sí, Vanessa, Marcelo. Yo tengo que contar una de tantas anécdotas con Marcelo. Conduciendo un evento que íbamos a Santiago del Estero, llegamos a alojarnos y dice, obviamente que te ven juntos, a nosotros, todo el mundo desconfiado si fuimos pareja o no, ¿no? Es verdad. Así que bueno, llegamos a alojarnos y dice, mira, nos queda solamente una cama matrimonial. Bueno, listo, ¿qué va a hacer? Hay que dormir, bárbaro. Primera noche, el Marce siempre correcto, yo la incorrecta en todos los casos, salgo de caravana, llego a dormir, el tipo desparramado en la cama grande, era una foca echada así, toda entera desparramada. Así que digo yo, ¿dónde mierda voy a dormir? Abrí el placar, esos mega hoteles, súper acolchados y frazados, saqué, me armé en el piso, me eché a dormir. Se despierto y me dice, boluda, ¿estás bien? Sí, le digo, boludo, vos me ocupaste toda la cama, ¿dónde mierda le querés que duerma? Así que bueno, mirá que si tenemos vida de la anécdota. De toda la vida, chicos, duermo en cama grande desde que tengo 5 años, en cama dos plazas, pues me caía. Entonces imagínate que estoy acostumbrado a dormir en cama. ¿Qué acota? Solo. Así que vos literalmente entonces, Marcia, sos un caído del catre desde chiquito. Sí, el famoso caído del catre. El famoso caído del catre. El famoso porque caído dice del que catre. De chiquito se caía en la cama, por eso estaba acostumbrado siempre a cama doble. Exacto.
Bueno, menos mal que cuando ahí va. Esa, gracias, no, chicas, tengo tantas anécdotas con Vanessa, imagínate que es un peligro. No se la puede dejar que cuente anécdotas, porque es un peligro. Sí, viste, hay que tener cuidado. Sí. Hay que decirle al Samu que esté preparado, viste, para ir al corte por las dudas, sí, porque, viste, esto se desmadra en cualquier momento. ¿Cómo estás, Rubén? ¡Feliz día! Hola, Beto, ¿cómo te va? ¡Feliz día para vos también! Bien. Para Marce, para todos. Disfrutando un poco, ¿no?, del día. Lindo, aparte juntarnos es bueno, siempre es bueno. Bien. Es importante. Rubén, estamos hablando, bueno, es las chicas que 38... De 45. ¿45 de qué? De carrera. Ah, de carrera. Ah, y ahí está, nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, que hace mucho tiempo. Y nos recordábamos con Sonia que yo empecé a trabajar acá en Carlos Paz en el año 83-84. Y de allí, bueno, hicimos temporadas muy lindas en el 86. Interesantes transmisiones. Las primeras transmisiones de radio las hicimos acá con Ana María Alfaro, Clever Abreu, estaba yo, estaba Esquinazzi. Bueno, eran temporadas muy lindas, muy muy brillantes en radio. Y después, bueno, vino todo el auge de la televisión, que fue totalmente distinto, ¿no? Chico Telemanías. Otro de los chicos Telemanías. Bien, claro. Totalmente. Qué lindo. Bien. Así que, bueno, lindos recuerdos y lindo poder compartir esto en Carlos Paz. Gracias. Bien, saludo a todos. Que la sigan pasando bien, ahí está. Bueno, ahí, por supuesto, hay muchos colegas más. Está Marisa haciendo una nota intendente. Ahí lo tenemos a Darío Tebay. Que Darío Tebay es importante, Marce, porque él es periodista, pero también es formador, ¿no? Y que es importante de que desde la educación también seguir fomentando, ¿no?, nuestro trabajo. ¿Cómo estás, Darío? Y feliz día. ¿Cómo estás, Beto? Igualmente, feliz día a la gente que está en el piso y sobre todo, como decías vos, las generaciones nuevas. Hablábamos con Esteban recién, el intendente, acerca de las generaciones, ¿no? Mirando un poco las mesas, ahí estamos los grandes y están los más jóvenes. Bueno, de eso se trata, de esta unión, de este continuar con la labor, que alguien lo tiene que hacer y en la escuela formándolos, tratando de que les guste la actividad de una manera u otra para contagiar la pasión que tenemos por el periodismo, por contar con veracidad, con certeza, que sean cosas de interés común a todos. Es una tarea muy linda, además, que se complementa muy bien con el periodismo. Pregunta el Marce cuáles serían los más jóvenes. Yo sinceramente no veo ninguno. Yo no veo ninguno. El Marce... El más pequeño tiene 50 y... Sí. Beto es joven. Ah, yo ya estoy de vuelta, chicos. Beto, bueno, Robert. Claro, está, lo vemos a Robert. Ya no te cocinas el primer arbor, Beto. Hay que ponerle una olla a presión. Negro. No. Yo, viste, soy como los matambre duros, eso, que tenés que ponerlo 5 horas al agua, viste, como antes. Figura difícil. Y 2 semanas antes leche, para que se afloje. Chicos, Tebay no está bien. Arruinándole la carrera al periodista en vivo. Chicos, Tebay ve cualquier cosa. No quiero decir nada. Beto, se te cortó, por eso estoy hablando pavadas. Chicos, Tebay ve cualquier cosa. Ve gente joven. Ve gente muerta y gente joven. No sé cuál será la gente joven. La Flandín será joven. Ya la Flandín hace rato que está en esto. ¿Quién otra ve ahí? La María José Muñoz tiene más años que la escarapela. ¿Quién más está ahí? Giachero que acaba de irse de acá del canal. Giachero ya está más para la jubilación que para ser ahí. ¿Quién más eran los pendejos ahí? Se me cortó. ¿Quién? Hugo Delgado, 200 años tiene. ¡Vivo! Ay, chicos, ¿cómo me hacen ser malo ustedes, ¿Qué? Sí. Delgado ya está para la jubilación. Ya pasó la edad de la jubilación, Delgado, ¿eh? El otro muchacho... Ahí está. Ah, está el intendente. Ahí está. Ahora te escucho, Beto. Nos pongamos serio ahora que está el intendente. Ahora sí. Déjame arruinar carrera. Estamos hablando. Vamos a hablar con el intendente. ¡Nah! Acá me están reclamando, dice que son jóvenes también. No, ya están de vuelta, chicas, ustedes. Ya hace rato. Claro. Se hacen las pendejas. Sí, no. No, claro. Es como si yo dijera que... Dana es la única. No. Dana es la única. Claro, Dana y la Cami. La Cami también. Ah, la Cami. Son las más jóvenes. Después no queda nadie. El Víbora. 27 años. ¿Cuánto tiene? Como 60 años tiene el Víbora.
Está a 4 de jubilarse, a 5 de jubilarse. ¿Cómo estás? Buen día. Feliz día. Feliz día para toda la gente ahí del programa. ¿Cuánto es? Yo tengo 40 de edad. Sí, de edad. ¿O de profesión? No, de edad. 49. ¿Y de profesión? Y de profesión, 48, decía. 20 algo. 20 años de profesión. No me están llenando los números. Yo creo que el más joven acá es Abelardo. Abelardo es uno de los más jóvenes. ¿Cómo estás, Abelardo? Hola, Beto. Estamos buscando cuál es el... Ay, se corta, Beto. Está durísima la señal en Parque Estancia. Si quieres saber, sí. Sí, algo como 45 años. 45 años. Bien. Mucho. Bien. Mi vida. Toda tu vida. Desde bebé. Sí, no, muy lindo. Sí, creo que lamentablemente soy uno de los más añejos acá. Pero bueno, es que me gusta compartir con ustedes, con gente joven, con canales jóvenes. Dice el Marce que sos el que sigue la lista de la Parca. Dice, qué tipo malo. ¿Está el Marce ahí? Sí, está el Marce. ¿Cómo no se te cae la antena en la radio que tenés en la cabeza? Quiero. Claro, no, nosotros claro, sí. Nos decimos todo. Va a volver blanco un día, vas a ver. A ver si lo puedo robar, Esteban, un segundo. Sí, Beto. Si lo puedo robar al intendente un segundo, que estamos. Sí, estamos en vivo, decirle. Sí, nosotros seguimos en vivo, Esteban. Viste, hablamos cualquier cantidad de cosas, por no decir otra palabra. Pero seguimos en vivo. Mientras tanto, todo lo que viste, sí. Bueno, salió todo en vivo. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, un beso a todos los periodistas. Y bueno, es una caricia. Siempre decimos, nos reunimos una vez al año. Pero es para profundizar el hecho de agradecerles, decir un gracias profundo. Porque es una vocación, más que un trabajo. Y para nosotros ha sido muy importante el vínculo que ustedes tienen con la sociedad. Que lo hacen con respeto, con cariño. Y bueno, saben las problemáticas en general que tenemos. Y es una herramienta permanente también que el vecino se siente cerca, que participa, que opina, y que ustedes también son una intermediación importante para nosotros para tener los pies en la tierra, ¿no? Ahí está, Marce. Bueno, Esteban, que agradecemos, por cierto, a la municipalidad también que nos han dado este cariño con un desayuno, con un momento de encuentro, básicamente. Sí, ¿no? Había, es muy importante. Había muchas masas finas, pero se acabaron cuando llegaron ustedes, y quedaron los bizcochitos nada más. Quedaron los bizcochitos. Marce, ¿vos querés algo en particular? Se lo pedimos al intendente, aprovechá ahora que está el intendente acá al lado. No me conviene pedirle nada al intendente, no me conviene deberle ningún favor al intendente, por las dudas. Dicen que no conviene deberle ningún favor. Ah, es un amor. Pero bueno, mandar un beso enorme, Marce querido. Un abrazo grandote. Y bueno, estamos acá. Y termina a las 4 de la tarde, así que no sé qué vas a hacer, pero tenés que seguir haciendo nota en el lugar porque nosotros nos quedamos. Hasta las 4 de la tarde. Sí, es un matiné continuado. Bueno. Ahora hablamos de la historia de la ciudad. Y bueno, Sonia va a explicar cada uno de los. No. De las imágenes. ¿Es necesario? Yo no lo armé. ¿Sonia Abelardo? Claro, Sonia vivió toda. Es como nuestra Mirta, son como. Claro. Claro. Sonia. Sí, que no nos escucha, ¿no? Sí. No, no importa, se lo decimos en la cara. Me animo, si vamos los dos, me animo. Gracias, Esteban. Ahí estaba el intendente Marce. Bueno, una pena los cortes de señal. Bueno, pero hemos dado por lo menos un pantallazo de. Bueno, este lindo encuentro también con todos los colegas y. Más allá de las risas, de las anécdotas, también, bueno, la reflexión sobre el trabajo, ¿no? ¿Ya se terminó? Ah, no, van a hacer la foto. Sí, van a hacer la foto. Está bien. Bueno, Betito, te dejo que comas y vayas a hacer la foto. Sí, está bien, no te hagas drama. Nosotros fuimos, mirá, por vos, Marce. Vamos, Betito. Porque no viste que siempre dicen que los periodistas vamos a los eventos por la comida. Por la comida, tal cual. Bueno, un poco es verdad, mirá. No es cierto, no es verdad, no nos calumnien más. ¿Eh? El Pablo Giachero está a los abrazos ahí, ¿qué hace? Por Dios, manoteando gente. Estamos viendo, está quedando... Mirá, acá está la más joven. Acá está la más joven, Marcelo. Ahí está. ¿Todo bien? Bien, ¿y ahí ustedes? Está. ¿La está pasando bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias.
Ya sé, ahí está. La Cami, mira, esta es envidiosa, mira, están acá. Envidiosa, porque claro, le digo que es la más joven la Cami, pero es verdad, Yanni, cuando... Mi mala la Yanni Flandín. La Vicky... Se pone mal, sí. Claro, no, la Vicky dice que no le pregunte nada. Bueno, te voy a perdonar, Vicky. Está bien, están perdonados. Ahí está. Bueno, Betito, bueno, nos quedamos solos. Gracias. Aprovecha ahora, Beto, aprovecha ahora, ahí que no quedó nadie, come ahora. Toma todo lo que tengas que comer y tomar ahora. Ahí está. Chau, chicos. Esto, puerta, no hay está. Más nada. Ahí está. Cerramos la puerta. Acá no entra más nadie. Nos quedamos Dana, Coti, que no se ve porque se escondió. Y yo ya. Dale. Gracias, ahí amigo. Está, abrazo grandote. Gracias. Ahí está Beto Pereira, en vivo y en directo de el homenaje que está haciendo el municipio de Villa Carlos Paz en Parque Estancia La Quinta a los periodistas en el Día del Periodista, justamente. Así que le mandamos un abrazo grandote a todos allí. Y nosotros vamos a hacer la pausa. Ya está Julián Burgos, vino con amigos a presentar un poco, a charlar un poco con nosotros. En el próximo bloque, hoy es viernes, nos relajamos un poco y disfrutamos, en este caso, del talentoso Julián. Con un, ¿cómo es tu nombre? Fernando, ¿vos cantás tango, Fernando? ¿Vos sos el famoso cantante de tango que me dijo, che, voy con un cantante de tango? Fernando, ¿cómo es tu apellido? Fernando Montero. Ya vamos a charlar con Fernando. ¿Cómo me gusta el tango?